Bienvenidos una semana más a nuestra comarca, un programa donde repasaremos toda la información municipal de Camargo. El Ayuntamiento de Camargo ha finalizado las obras de rehabilitación de las antiguas escuelas de Igoyo dirigidas a modernizar este edificio y a dotarlo de los elementos necesarios para el uso de los diferentes colectivos de la pedanía. Héctor Lavín ha hecho un balance muy positivo del dispositivo de seguridad llevado a cabo durante las fiestas del Carmen de Revilla de Camargo. La 24ª edición del certamen Humanidad y Medio ha recibido un total de 28 proyectos y propuestas de prácticas sostenibles. Medio centenar de alumnos está participando este año en el programa Música en Abierto, que busca formar y entretener a niños a través de actividades relacionadas con la música. La Escuela de Salud de Camargo organiza este verano dos talleres gratuitos al aire libre con el objetivo de ayudar a mejorar el bienestar físico y psicológico de los participantes. Las Huertas Municipales Sostenibles acogieron durante el mes de julio a los participantes del programa Abierto en las Huertas. Camargo celebrará hasta el 24 de agosto su 39ª edición del Festival de Verano con 8 espectáculos con entrada gratuita. Arranca la primera sesión de la actividad Un Paseo por Camargo, donde una asociación del municipio ejercerá como anfitriona y dará a conocer su patrimonio cultural y turístico a través de visitas de asociaciones de otras localidades. Este sábado se disputará en Punta Parayas a partir de las 6 menos cuarto la 27ª bandera de traineras, Ayuntamiento de Camargo. El Ayuntamiento de Camargo ha finalizado las obras de rehabilitación de las antiguas escuelas de Igoyo dirigidas a modernizar este edificio y dotarlo de los elementos necesarios para el uso de los diferentes colectivos de la pedanía. Una actuación que ha contado con un presupuesto final de 346.950 € y en su financiación ha colaborado la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, ha destacado que gracias a esta intervención, que ha afectado tanto a la envolvente de la estructura del edificio como a su distribución interior, los vecinos y los diferentes colectivos y asociaciones sociales y culturales, digo yo, van a poder disfrutar de unas dotaciones del siglo XXI. Cumpliendo con lo que prometimos la legislatura pasada, se ha demorado, sí que es cierto que se demoró un poco el acabado, el terminado de las obras por un problema que hubo en la cubierta, y una vez solucionado el problema, pues bueno, pues ya se han entregado esas escuelas, se ha entregado la obra para que puedan ser utilizadas, en este caso ahora, pues por los niños que están haciendo las actividades de verano de Igoyo. La verdad que estamos muy contentos con la realización de la obra y cómo ha quedado terminada y rematada. Las obras han incluido la habilitación de dos grandes salas de usos múltiples, además de otros espacios, junto con la sustitución del pavimento y la cubierta, la mejora de los muros exteriores y su forrado, la renovación de ventanas y puertas y la calefacción, destinadas a garantizar la durabilidad y limpieza de este edificio, así como a facilitar su mantenimiento. Con estos trabajos, el edificio se adapta a las necesidades actuales y de futuro para que sea punto de encuentro de los distintos colectivos de la pedanía y se suma al Centro de Usos Múltiples de la Canaliza, con el que el Ayuntamiento de Camargo dotó también a Igoyo en 2010. El concejal de Protección Civil del Ayuntamiento de Camargo, Héctor Lavín, ha hecho un balance muy positivo del dispositivo de seguridad llevado a cabo durante las fiestas del Carmen de Revilla. A palabras del edil, se trata de la edición más tranquila de los últimos años, todo un logro teniendo en cuenta la multitudinaria asistencia que año tras año registra esta fiesta de interés turístico regional. El plan de seguridad tuvo como principal reto los días comprendidos entre la noche del viernes 12 de julio hasta la finalización de la procesión del Día del Carmen del martes día 16.
jornadas en las que se registró la mayor afluencia de personas debido a la celebración de los principales conciertos y de las ceremonias religiosas de la noche y el Día del Carmen. Además de las actividades taurinas realizadas en la Plaza de Toros portátil, actos todos ellos que transcurrieron sin mayor problema. Por ello, Lavín ha destacado la perfecta coordinación mantenida en todo momento a través del puesto de mando y la excelente labor realizada por los departamentos que han integrado el dispositivo del plan de seguridad, como Guardia Civil, Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios de Camargo, Voluntarios de Protección Civil, Equipos Sanitarios y Personal de Seguridad Privada. La 24ª edición del certamen Humanidad y Medio que organiza el Ayuntamiento de Camargo ha recibido un total de 28 proyectos y propuestas que optarán por hacerse con alguno de los galardones con los que se reconocerá las mejores iniciativas recibidas este año. Con este certamen de esta edición 14ª, creo que Camargo ya ha demostrado más que de sobra que nuestro compromiso entre otras cosas con el medio ambiente, y una vez más pues vemos que hay 28 trabajos y cada año vemos que los trabajos van aumentando en la calidad y sobre todo van aumentando en gente que viene de otras comunidades autónomas que no son la de Cantabria. Un total de 630 proyectos y propuestas de prácticas sostenibles se han recibido, y a estos hay que sumarlos cerca de 5.000 trabajos relacionados con diferentes ámbitos como el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que se incluyen formatos creativos y temáticas específicas como el reciclaje. 8 proyectos proceden de Camargo, 9 de otros municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria y otros 11 proyectos se presentan a la modalidad especial de sostenibilidad, en la que tienen cabida trabajos llegados de todo el territorio español. Además, se han presentado 4 propuestas a la modalidad de prácticas sostenibles y por temática se abarcan ámbitos como la agroecología, el medio ambiente, la economía social, la educación, el arte, el patrimonio, el desarrollo comunitario, la cultura, la alimentación, la salud, la participación ciudadana y los valores. Son 10.000 euros de premios, entonces yo creo que el certamen ya ha cogido una relevancia a nivel nacional y bueno, con lo cual estamos súper contentos y seguiremos apostando por este certamen, porque la verdad que todos los años nos encontramos con sorpresas muy gratas de trabajos muy, muy, muy buenos. Medio centenar de alumnos está participando este año en el programa Música en Abierto, que organiza la Concejalía de Infancia y Juventud como parte de las actividades puestas en marcha este verano para ayudar a las familias a compaginar las obligaciones laborales de los progenitores con el cuidado de sus hijos durante las vacaciones estivales. A esta oferta se suman Abierto por Vacaciones, el aula de 2 años y Abierto en las Huertas, además de los cursos de informática en inglés que se imparten en el Centro Municipal de Formación, hasta alcanzar los cerca de 1.500 participantes. El Colegio Pedro Velarde, tras el éxito del verano pasado, está acogiendo los talleres de música en abierto, que buscan formar y entretener a los niños de 6 a 12 años a través de actividades relacionadas con la música, donde los alumnos puedan tocar diferentes instrumentos musicales al tiempo que juegan y desarrollan su creatividad, tanto dentro como fuera del aula, ya que también se realizan actividades físicas como estiramientos o yoga, empleando la música como hilo conductor. La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento celebrará este verano 2 talleres gratuitos de su Escuela de Salud, con el objetivo de ayudar a mejorar el bienestar físico y psicológico de los participantes a través de ejercicios y consejos saludables. La primera edición de estos talleres se ha celebrado en el mes de julio y la otra edición tendrá lugar del 5 al 8 de agosto en horario de 11 de la mañana a 1:30, con un mayor contacto con la naturaleza que en los talleres invernales, a través de actividades que se desarrollarán prioritariamente al aire libre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Por un lado, se celebrará el taller sobre jardines aromáticos, a través de paseos y clases donde los asistentes aprenderán a reconocer las cualidades de las plantas aromáticas y a cultivarlas. Y por otro lado, se celebrará un taller sobre biomecánica postural, en el que se enseñarán aspectos relacionados con el funcionamiento del cuerpo, la anatomía humana y el movimiento.
Durante las clases se combinará la formación teórica con la enseñanza práctica, analizando la postura tanto desde un punto de vista global como individual, para poder así encontrar soluciones para cada persona, ofreciendo una serie de recursos que ayuden a la mejora de la movilidad de los participantes. Las personas interesadas en tomar parte en este curso o recibir más información pueden contactar con el teléfono 691-140-256 y una vez que se vayan formando los grupos se comunicará a los participantes los días y horarios finales. Las huertas municipales sostenibles que el Ayuntamiento tiene en Revilla han acogido durante el mes de julio a los participantes del programa de conciliación familiar y ocio Abierto en las Huertas, destinado a promover el interés por la naturaleza y por el cuidado del medio ambiente entre niños de 5 a 12 años. Cabe destacar la importancia de este programa estival que contribuye a inculcar entre los niños valores de respeto hacia nuestro entorno y sirve para que se conciencien sobre la necesidad de adoptar hábitos de vida saludables. Otro de los objetivos es que los niños adquieran lazos afectivos con el medio rural y para ello durante su estancia realizan tareas de retirada de malas hierbas de las parcelas. Pasan el rastrillo, riegan la tierra y plantan allí diversas hortalizas. Además, también realizan visitas al bosque de Peñas Blancas de Revilla y participan en dinámicas de grupo, talleres y juegos variados, a través de los cuales se les invita a reflexionar sobre la influencia de nuestro estilo de vida en la propia salud de los seres humanos y en el futuro del conjunto del planeta. El Salón de Plenos acogió el pasado martes la presentación de la 27ª Bandera de Traineras Ayuntamiento de Camargo. La regata se disputará este sábado en Punta Parayas a partir de las 6:45, 15 minutos antes del horario inicialmente previsto. Veintitantos años de todo, 27, 30, 25, pioneros absolutamente de todo y como no puede ser de otra manera también en el deporte. La Punta Parayas el próximo fin de semana, el sábado concretamente a las 6:45, va a dar edición a la 17ª edición de Bandera de Traineras Ayuntamiento de Camargo y este año además con una especial dedicación hacia alguien que ha formado parte de la creación del club y que se le quiere hacer un pequeño reconocimiento y homenaje. Homenaje póstumo a uno de los socios fundadores del club de remo Valle de Camargo, Luis Salcines Rivas, que falleció hace unos meses. Esther Volado ha destacado a Salcines, de quien ha dicho que se trata de una figura fundamental e imprescindible en el club a lo largo de sus 40 años de historia. Que es merecido y justo este reconocimiento a una de las personas que ha hecho posible durante estos 40 años de historia del club que siga adelante y ha dedicado muchas horas de su tiempo para que esto sea así y bueno, pues animar a toda la gente a que se acerque a Punta Parayas, en el que también va a servir de ejemplo de cómo se organiza una regata, ya que el club de Remo Valle de Camargo es un ejemplo de la buena gestión y del buen trabajo. Serán 12 las traineras que se disputarán el triunfo en esta prueba en la que la Virgen del Carmen partirá como octava clasificada. Se trata de la anteúltima regata puntuable de la Liga ARC1, en la que se repartirán un total de 13.000 euros en premios. Este viernes se ha llevado a cabo la primera sesión de la actividad Un Paseo por Camargo, donde una asociación del municipio, en este caso la Asociación San Vicente de Muriedas, es la encargada de recibir a la Asociación Cultural Columna procedente de Quijano de Piélagos para conocer de cerca diferentes lugares de Camargo que destacan por su interés cultural o medioambiental. Esta iniciativa sin duda es una buena oportunidad para mostrar a quienes visiten Camargo, procedentes de otras localidades de Cantabria, lugares atractivos del municipio y el patrimonio local, además de servir para estrechar lazos entre asociaciones de Camargo y de otros municipios. En la jornada los participantes han visitado el Palacio del Marqués de Villapuente, en el que se encuentra actualmente la Casa Consistorial, y visitar el Museo Etnográfico de Cantabria, que fue la casa en la que nació Pedro Velarde. Han recorrido las marismas de Alday en una visita guiada y tras la comida han realizado un recorrido panorámico por el puerto deportivo de Camargo para disfrutar del bello paisaje de esta zona de costa.
Después se acercaron hasta el yacimiento arqueológico de la Mies de San Juan para conocer en detalle los restos romanos y medievales que allí se ubican y finalizaron disfrutando de un baile en el Centro Cultural de Estaños con la música de Julián y sus teclados. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, junto al concejal de Cultura, José Salmón, y la directora de la vidriera, Ana Volado, han dado a conocer la programación del Festival de Verano de Camargo de este año. Se trata de una programación variada y de gran calidad, que incluirá actuaciones musicales de varios estilos como teatro, shows de humor y folclore internacional para todos los gustos. Con entrada gratuita y que va a tener lugar del día 2 al 24 de agosto, todos los viernes y los sábados, a las 22 horas, y que la ubicación, pues como viene siendo tradicionalmente, si el tiempo nos lo permite, pues son los jardines del ayuntamiento, que hay que decir que es un espacio pues de gran belleza, con una acústica fantástica también, y un marco perfecto pues para disfrutar de todas estas actuaciones. El festival arranca este viernes de la mano de uno de los mejores representantes de la música flamenco fusión, Sergio de Lope, que trae hasta Camargo su espectáculo Ser de Luz. El sábado 3 de agosto tendrá lugar el concierto del grupo Divas of Soul, cuyos miembros se pondrán en la piel de los más grandes intérpretes de música negra de los años 60 y 70. Que es un programa muy variado, muy diverso, y yo creo que cada año vamos a ir mejorando este festival, y como bien ha dicho Esther, para el 40 aniversario seguro que nos volcaremos en estar al nivel que este ayuntamiento tiene con la cultura. El segundo fin de semana de agosto actuará el grupo folclórico ruso Razdolí y la compañía Morfeo Teatro, que pondrá en escena la representación de la obra La Escuela de los Vicios de Quevedo. El viernes 16 de agosto llegará a Camargo el Zoo, de la prestigiosa compañía Illana Teatro, un espectáculo ambientado en la jungla que se centra en el conflicto entre el ser humano y la naturaleza. El sábado 17 el espectáculo Clásicos Excéntricos, el día 23 de agosto llegará a Camargo Rafael Maza con Solo Fabiolo, un espectáculo que incluye gags, malabares e imitaciones del intérprete. Y finalmente, el día 24 de agosto, cerrará el Festival de Verano de Camargo 2019 el concierto del grupo The Four Station, que mezclará música lírica con pop en un tributo al internacional grupo Il Divo a través de sus voces elegantes y poderosas. Ese objetivo de ofrecer una programación de distintos géneros es un poco el espíritu que a lo largo de estos años, desde los responsables de la programación, que del área de cultura, hemos querido seguir manteniendo. Cuesta mucho también tratar de sorprender al público, de meter distintos géneros, de acercar todo tipo de géneros, porque hay también, pues como tenemos un público ya muy fidelizado que viene todos los años al festival, pero también vamos captando nuevos públicos. Y gente que además acude a este municipio o al entorno del municipio, que está de vacaciones y viene a disfrutar de esta programación. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la próxima semana aquí en Popular Televisión para repasar toda la actualidad municipal de la semana en Camargo.